Bueno, nosotros estamos implementando una estrategia de manejo adecuado de residuos sólidos y la idea es poder involucrar a los actores que vienen trabajando en el desarrollo de estas actividades en sus localidades. Como bien sabemos, la zona rural no cuenta con una recolección de la misma, un plan de gestión integral de residuos sólidos, y es por eso que la corporación, con el fin de poder mitigar los impactos que generan el arrojar los residuos sólidos al río o el enterrarlo o quemarlos, pues viene desarrollando con ellos y articulando con una entidad privada el fortalecimiento de esos procesos, es que ellos conozcan experiencias que se han trabajado como en la Reserva de San Cipriano. Por eso el Equipo Ecológico de Vida Verde y la Asociación Comunitaria de las Tres A de Agua Clara nos trasladamos al sector de San Cipriano en el Centro de Educación Ambiental y conocieron por manos de la Fundación Cipriano cómo ellos han implementado esa actividad durante casi más de 15 años.